Here we are at the Temple Maranatha. This is going to be one of the services. My husband Mike is preaching, and so we're starting off here. My name's Angela, his wife, and we're just going to take you out here, and we're going to step inside and just take in a little bit of the preaching here in Mexico, the church Maranatha. Y ya hemos orado mucho, pero ya vamos a orar una vez más. ¿Está bien? Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por todo, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Y, Señor, en este momento te pedimos tu ayuda, tu Espíritu Santo, Señor, que venga, Señor, que esté aquí con nosotros para enseñarnos, Señor. Ocupa, Señor, mi boca y las palabras, Señor, y ministranos y obra, Señor, en nuestros vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, aquí estamos en Salmo 1. Y empieza, estoy leyendo en la versión de la Biblia, la nueva versión internacional. Algunos no tienen esa versión. Tenemos otra versión y les voy a pedir una ayuda de vez en cuando. Empieza el Salmo, ya vamos a leer el Salmo. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Entonces empieza aquí con la palabra que dice ¿qué? ¿Qué dice? Dice, dichoso el hombre. ¿Qué dice el hombre?